ζήσανε ταυτόχρονα σε παρόμοιο. Ναι, στον ίδιο χρονικό διάστημα. Την ίδια εποχή. Θα βλέπω άλλες συνθήκες. Σε διαφορετικούς κόσμους τελείως. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Και ταυτόχρονα έχουν τόσο δυνατά. Θα αποκλίνουν σίγουρα. Πιστεύω ότι το έργο είναι αυτό που τη συνδέει από τη δική μας οπτική. Ο συνδετικός κρίκος είναι αυτός. Βάλαμε και ξύλο πίσω. Το ξύλο βάζει ένα γήινο στοιχείο αυτό. Από μόνο του. Το ανθρώπινο στοιχείο ότι είναι ήρωες, αλλά δεν ο καθένας μπορεί να γίνει αυτός ο ήρωας. Είναι παζλ όπως είναι και η επανάσταση. Μόνο του κάποιος δεν κάνει επανάσταση. Πρέπει να μαζευτούν πολλά κομμάτια μαζί ώστε να αποτελέσουν. Lo que me motiva a emprender este proyecto artístico es la manera como podemos reflexionar a través del arte sobre el Bicentenario, tanto de Grecia como de Perú, a través de estos dos personajes femeninos, Bubulina Lascarina y Micaela Bastidas, a manera de recuento del tiempo transcurrido de nuestras independencias, he diseñado un ábaco y un quipu. Ambos fueron y son en la actualidad una manera de llevar cuentas para sumar o restar, tanto en Grecia como en Perú. He suplantado las cuentas y los nudos de ambos instrumentos por monedas, con los rostros de Bubulina y Bastidas, que representan para mí el legado y la riqueza de sus acciones independentistas,
que han dejado para las futuras generaciones los ideales de libertad que vivimos en la actualidad. Son 200 años, son 200 monedas de Bubulina y Micaela, en un ábaco y en un quipu, subtitulado con la frase: todo lo que se mueve es movido por algo. Todo lo que se mueve es movido por algo. Parte de esta hipótesis es que ese algo puede ser una causa, un principio o un motor. En este caso, es la necesidad de libertad de los pueblos que han vivido en su tiempo, tanto las Karina Bubulina como Micaela Bastidas. Finalmente, el trabajo que presento puede servir a ambos países para reflexionar sobre cómo tomamos nuestras decisiones, hacia dónde las llevamos, si pensamos que van a repercutir positivamente en el futuro de nuestras sociedades, si es el dinero y la ambición humana lo que puede atar y desatar, la que lleve cuentas de nuestros futuros, o son por el contrario nuestras acciones desinteresadas, las que finalmente queden en la memoria de la historia de nuestros pueblos. Bicentenarias son las Karina Bubulina y Micaela Bastidas. Bicentenarias somos las mujeres griegas y peruanas en este momento de la historia. Nuestra historia, nuestras luchas, son las de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras ancestras. El Bicentenario del Perú, debido a la crisis mundial de COVID-19 y procesos sociales históricos de siglos atrás, nos han develado un país fragmentado y polarizado, en crisis perpetua. Sin embargo, este inicio de un tercer siglo de vida republicana nos da la oportunidad de empezar la tarea histórica de construir un país pluricultural, con equidad e igualdad de derechos para todos sus ciudadanos. La rebelión de 1789, en la que Túpac Amaru y Micaela Bastidas alzan su voz contra la injusticia, la esclavitud, sigue vigente, y la historia nos exige continuar esa lucha. Las Karina Bubulina y Micaela Bastidas, como líderes, estrategas y luchadoras, me hacen pensar que su lucha es la de todas las mujeres y de la humanidad. Ambas reaccionaron a los problemas de su tiempo, ambas lucharon por su tierra, por sus familias, por justicia, por dignidad, por el futuro de todos. Me pregunto, ¿cuánto entendemos del heroísmo y del sacrificio? ¿Son solo historias con fechas y lugares? ¿Qué hemos aprendido de ellas? Cuando veo sus retratos o monumentos, veo a mujeres valientes y heroicas, como Máxima Acuña, Victoria Santa Cruz, Malala Yousafzai, Nemonte Nenkimo, Rosa Parks y muchas invisibilizadas en todo el mundo. Sus ideas y acciones son nuestras ahora. Este año bicentenario, lleno de conmemoraciones y actividades oficiales, nos toca hacer, actuar, opinar, nos toca trabajar, creyendo que es posible mejores sociedades en todo el mundo, pues no somos este territorio, existimos en un lugar. Mi trabajo es un libro objeto. Uso las banderas de Grecia y Perú, sus colores y sus formas han determinado su lectura y composición. La bandera griega se transforma en un mar en movimiento, y la bandera peruana en manchas de sangre que van delimitando formas y la geografía de ambos países. De niña, me decían en el colegio que el color rojo de la bandera simbolizaba el sacrificio y el dolor, y el blanco la paz. Dos conceptos antagónicos y complementarios, como libertad o muerte, que se dice corresponden a las 9 sílabas de Eleuteria o Itánatos y representan el mar en la bandera de Grecia. Yo sin saberlo lo intuí y pinté la bandera de Grecia como un mar de palabras que van construyendo ideas, que se han expandido por todo el mundo. Por algo reconocemos y admiramos a Grecia como cuna de la civilización occidental. Entonces, este cuaderno representa
un nuevo encuentro de dos mundos, de dos mujeres que nos representan y conminan a tomar decisiones y actuar, a reflexionar haciendo uso de versos y frases sobre nuestra condición colectiva e individual.